A la carrillera. Atreverse a hacerla porque es súper sencilla y le da un toque especial, ¿vale? Y súper sabroso. Compráis el regaliz normal, blandito, lo reducís con agua y con un poquito de azúcar. Lo dejáis reducir mucho tiempo hasta que esté espeso, se lo añadís a la carrillera en salsa, ¿vale? Y le da un sabor espectacular. Venga, vamos a hacer a elaborar el. Venga, que me va a ayudar la pinche Ainhoa. A lo largo, no, así. Así, pero para abajo. Para montarlo bien. Muy bien. Así. Ese todo así ya está. Así. Vale, un poquito más. Se ha quedado corto. Venga, firme. Ainhoa es que es mi ayudante preferida. Le encanta ayudarme, me ayuda en casa a elaborar muchas cositas. Le gusta mucho hacer. Lo que pasa es que te dice que va a ser más. ¿Tú qué vas a hacer más, Ainhoa? ¿Qué te gusta más? ¿A ti de la cocina? Pero también le gusta mucho la cocina. Entonces me ayuda muchísimo. Venga, vamos a prepararlo así. Preparando, rellenarlo. Así. Vamos. A ver, pasa que es platino. Sí, y ahora vamos a poner otro. Venga, Ainhoa, monta el otro. Por aquí. Bueno, voy explicando las demás elaboraciones que no las he explicado. Tan solo llevo una elaboración más, ¿vale? Esto es una bechamel que hemos hecho con la salsa de la carrillera. Un poquito más. Pues una bechamel normal, lleva la harina, la mantequilla, la harina. La harina hay que tostarla un poquito para que no se pacuda, ¿vale? Muy importante. Yo le pongo caldo porque a mí me gusta mucho usar el caldo. Y un poquito, pero muy poco de leche, pero muy poco. Lo que más lleva es caldo. Y luego, para terminar ya, cuando ya está casi terminada, le ponemos un poquito de salsa de las carrilleras y está espectacular. Bueno, pues ahí lo tenemos, lo vamos. Se cae. A continuación vamos a poner. Ahí no, la bechamel. ¿Me pasa la bechamel, Ainhoa? Vale, muy bien. Venga. La salseamos con la bechamel de su salsa. Que tenga mucha, ¿vale? Vamos a añadir toda. Que esté jugosa. Y a continuación le vamos a añadir un poquito de queso extremeño que tenemos aquí de por la zona. Muy rico, ¿vale? Yo lo tengo aquí rallado y se lo vamos a añadir. Venga, y no, añades todo. Todo. En cantidad, sí, que esté sabroso. Muy bien. Y esto estaría ya montado para llevarlo al horno, ¿vale? Y gratinarlo. ¿Eso? Eso al final, eso es de decoración. ¿Vale? Así, con el queso, cuando le pongamos la bechamel y el queso rallado,
lo entraríamos en el horno, ¿vale? Y una vez estuviese gratinado, le ponemos un poquito de cebollino. ¿Veis? De arriba abajo. Le da muy buen sabor. El cebollino. Y ahora un poquito de la reducción de regaliz que hemos elaborado anteriormente, ¿vale? Que le da un sabor especial y característico a este canelón. Muy bien, así. Y un poquito de brote para decorar en el medio. Bueno, y este es el tercer platito que hemos elaborado. El último. El canelón de carrillera ibérica reducción de regaliz. Bueno, espero veros a todos en las redes y hacer estos platos que han sido bien sencillos, ¿vale? Para que nuestros comensales de Segura de León, que tenemos muchísimos, los que atrevan y lo elaboren en casa, ¿vale? Muchas gracias. Chao. Adiós.